I nosaltres ens centrem ara en un tema que ens preocupa molt i que també té relació amb les noves tecnologies i l'internet de les coses. L'envelliment de la població és una realitat imparable, però gràcies a aparells i a mecanismes com els que s'utilitzen en el projecte ActiveAge, un projecte de les naus centrat en l'envelliment actiu, els nostres majors podem viure amb garanties totalment sols. I en el següent vídeo coneixerem aquesta tecnologia tan beneficiosa per a la vida independent dels iaios i de les iaies. Els responsables de Maiesfera ens expliquen el propòsit del projecte, les peculiaritats de la tecnologia utilitzada i el context europeu en què s'inscriu aquesta iniciativa. Vegem. Hola, bienvenidos a Maiesfera. Mi nombre es Pilar Sala, soy la responsable de proyectos europeos aquí en Maiesfera, en el Departamento de Innovación, y os voy a enseñar lo que estamos haciendo dentro del proyecto ActiveAge. ActiveAge es un proyecto de escala europea dedicado a mejorar la calidad de vida y la vida independiente de personas mayores que viven en sus casas. Este es el laboratorio de electrónica donde aquí realizamos toda la preparación de los equipos que vamos a desplegar luego en Valencia. Nos llegan las placas fabricadas y Rubén se encarga ahora mismo de programar los chips con el software que hemos desarrollado. Cuando ya están programados, pues Cristina aquí está haciendo el montaje de los dispositivos. Lo importante es que van a haber aproximadamente 7.000 personas mayores en Europa que van a experimentar durante 2 años diferentes tipos de servicio con sus casas totalmente equipadas con estas tecnologías. En Valencia vamos a equipar unas 500 casas. Los kits que estamos desplegando son 4 sensores de presencia. Estos sensores, pues, lo que hacen es se colocan en las distintas habitaciones donde la persona mayor suele pasar más tiempo y detectarán la presencia en esas habitaciones. El familiar tendrá un teléfono móvil, una aplicación, y en ella va a poder ver, pues, toda la actividad que la persona mayor está realizando a lo largo del día para que le avise de situaciones en las que él considera que pueden ser de riesgo para su familiar. El vídeo mostra un mecanisme clau per aconseguir que els nostres majors puguin viure a soles. Al matí a punt, avui parlem de l'envelliment de la població i del programa ActiveAge de millora de l'autonomia de les persones majors. Per parlar d'aquest programa públic ens acompanya Javier Ibáñez, que és coordinador tècnic de les naus. Javier, bon dia, benvingut. Hola, bon dia. De seguida entrem a analitzar en què consisteix i quins avantatges té tant per als majors com per als seus familiars, però abans de parlar en profunditat de la utilitat d'aquesta iniciativa, Matías ens explica com evoluciona demogràficament el país. Quan vulguis, Matías. Sí, Clara, en l'any 2050 el nostre país serà el segon del món amb el percentatge de població major de 65 anys més alt i el quart que registrarà el major increment. I és que, segons Eurostat, en poc més de 3 dècades el percentatge de majors de 65 anys sobre la població total passarà del 18% actual al 35%. És a dir, pràcticament es duplicarà i provocarà que 1 de cada 3 persones tinguin més de 65 anys. La proporció de dones majors que viuen soles pràcticament dobla la dels homes. Tant a Europa, més del 40% de les dones i del 21% dels homes, com a Espanya, quasi el 30% de les dones i el 17% dels homes. Bé, pel que fa a l'esperança de vida, la mitjana del nostre territori és de 82 anys i mig. Amb tot, els valencians estem per davall de l'edat espanyola, que supera els 83 anys. I on es troben les dones i els homes de ferro, els més longeus de la Comunitat Valenciana? Bé, les dones amb més esperança de vida viuen al Camp de Túria. Superen els 86 anys, mentre que els homes que arriben als 81 anys són els que viuen a la vora de la mar, a la Marina Alta. Molt bé, gràcies, Matías. Les xifres parlen per si mateixes i atenent a la necessitat de cuidar els nostres majors. Són moltes les iniciatives sorgides en els últims anys. Un exemple ens arriba, com hem vist, de la mà del projecte ActiveAge, gestionat per l'Ajuntament de València i les Naves. Es tracta d'un programa pilot per a majors de 65 anys que visquen sols, però nosaltres volem parlar primer de la utilitat, Javier, d'aquest projecte. En què consisteix?
El proyecto ActiveAge es un proyecto financiado por la Comisión Europea que se desarrolla en 7 países y que básicamente lo que busca es, con el uso de tecnología, intentar mejorar la vida autónoma de las personas mayores, que puedan vivir, y el objetivo planteado por la Comisión Europea es alargar en 2 años el tiempo que las personas mayores pueden vivir autónomas en casa, pueden vivir solas en casa sin necesidad de ir a vivir con sus familiares o de ir a vivir en una residencia, que es algo que les preocupa, que no les resulta fácil a las personas mayores. En definitiva, es millorar la qualitat de vida dels nostres majors i també la seguretat i la tranquil·litat dels familiars que... dels fills que estan a casa, perquè gràcies a un aparatet que pengen en casa, què és el que poden controlar? Qualsevol tipus de moviment? Lo que se plantea en el piloto que se hace aquí en Valencia, porque te comentaba que se trabaja en 7 países y en cada uno de esos países el uso de tecnologías que se está haciendo son distintos, se están probando distintas cosas. En el caso de Valencia lo que hay es una serie de sensores, en concreto en cada una de las viviendas que entran en el piloto hay un sensor de control de la apertura de la puerta del domicilio para saber si la persona mayor está dentro o fuera, y hasta 4 sensores de movimiento en distintas zonas estratégicas de la casa para poder monitorizar, digamos, cuál es la actividad, cuál es el desarrollo durante el día de estas personas mayores y que esa información les llegue a las personas cuidadoras, que pueden ser familiares, cuidadores informales o en algunos casos cuidadores formales o incluso algunas de las empresas que son socias del proyecto que prestan servicios de atención domiciliaria. Digamos, ¿no? ¿Es el que el familiar reba un dispositivo móvil o de qué manera gestiona esta información? En el smartphone. Pot controlar exactament quina quantitat de temps passa en una habitació. Però no és una càmera. No, son unos sensores, los que veíamos en el aparato, son unos sensores de movimiento que lo que recogen es la actividad. O sea, que la privacidad de la persona es total. Porque además esa información que se recoge, donde está en un servidor en internet, digamos, absolutamente protegido, la única persona que tiene acceso es la persona que es cuidadora de esa persona mayor. En este programa piloto participan personas mayores que viven solas, o que al menos pasan 4 horas al día, y una persona cuidadora de referencia. Entonces, la única persona que recibe esa información es la persona cuidadora. ¿Y cuánta gente ha comenzado ya a utilizar este dispositivo? Está previsto, en el piloto en Valencia, está previsto que haya hasta 525 domicilios, digamos, viviendas sensorizadas. Estamos ahora en fase de despliegue de los aparatos, y ahora mismo hay 100, alrededor de 100, los últimos eran 102, 103 domicilios que ya tienen la tecnología implantada y estamos en fase de despliegue. En los próximos meses. O sigui, que això és el present i el futur, no?, per a que els nostres majors puguen viure... Lo que queremos es probar si es el futuro. Nosotros pensamos que son herramientas que pueden facilitar la vida no solo de las personas mayores, sino también de las personas que las cuidan, digamos, porque un poco lo que recibimos es las personas mayores están más tranquilas, pero también las personas que las cuidan, sabiendo que si pasa algo anormal van a tener información, también están mucho más tranquilas. Per exemple, si cau... i està en terra i veiem que n'hi ha 4 hores que no es maneja d'això allò, és una alarma. ¿Se dispara una alarma? La persona cuidadora en el móvil va recibiendo la información puntual de dónde está la persona y cuál es la actividad que tiene. Un poco lo que se intenta también, y es parte de lo que tenemos que testear en el tiempo que queda de proyecto, es ir registrando, digamos, cuáles son las pautas habituales de cada una de esas personas mayores y que también el sistema pueda detectar cuando se produce una anomalía. Hay anomalías que están claras. Si alguien, digamos, una persona mayor no se mueve, como tú decías, en 4 horas, ahí hay un problema y genera una alarma. Pero la idea también es ir pautando en cada una de las personas que el sistema aprenda, digamos, de los comportamientos, cuáles son las pautas habituales de cada una de esas personas y que cuando hay una ruptura en esas pautas habituales se genere una alarma para la persona. Os diuen que una imatge val més que 1000 paraules. Doncs anem a veure en el següent reportatge com funciona aquest dispositiu. Hola, cariñet. ¿Qué vens a mirarme lo de l'aparatet este del sensor? Sí, que me ha llamado la hija. Perquè el vaig tocar i jo no sé lo que li ha fet. No hay ningún problema, le pegamos un vistazo. Jo quan ho digueren, jo ens havia dit que sí. Lo primer que pregunté, jo sí. ¿Això se té que pagar? Me digueren, no té que vostè que pagar res. Dic, pues entonces, venga, ay, la veritat. Pues pensamos participar en el proyecto ActiveAge porque ya que nos dice cómo está la abuela, nos deja tranquilos a la hora de saber que si se ha caído o pasa mucho tiempo en el baño y no ha vuelto a salir. Anía a netejar Isina y al fer-lo netejar yo me vaig assustar, yo dic, ay, que yo no tenía que tocar. Y això me estigué contant-nos Mario, millor diria, perquè jo me ficara contenta, quan ho posa de que estan estudiant de que siga pel carrer també.
es una tranquilidad al no poder estar pendiente de ella 24 horas. Yo no estoy muy bien, estoy muy contenta. Tiene 5 sensores, tiene uno en el cuarto, uno en el baño, en la cocina y en el comedor. Para ser teta, que si yo pase para callar, que yo senté, eso fa aixina. Se queda allí como una... No se me veo a mí, pero una coseta que pareix que pase. Que yo ahora sí que allí, pues mira, y posa, ha entrat al comedor, o ha entrat a la cuina, ha estat tant de temps, no així de la cuina. Claro, això està pensat perquè si jo me caic allà en la cuina, entonces això alertarà a la meva filla de que jo estic un rato que jo no m'ha mogut. Jo, per mi, és meravellós. Dime, Tete. Abu, buenos días, ¿cómo vas? Bon dia, cariño. Bé, mira, si sí. Pinta'm una taronja. M'has pillat? Nada, oye, que he visto que t'has despertado un poco tarde hoy, que... Nada, si estabas bien. Pues mira, més tard, perquè ahir me sentí molt tard i com venia el Cristo i tot això, pues... Vale, pero todo bien, ¿no? ¿Me dices? Sí, sí, jo estic bé. Vale, perfecto, Abu, cuídate. Adéu, filla, adéu. La aplicación es muy simple, la usamos, entramos en la... Una vez abres la página, entras en la app y tiene un cuadradito que entras y te va indicado cada momento por dónde va pasando la casa y es muy simple de utilizar. Yo me trobo molt bé, yo no vull que res. Ni vull residències, tampoc que m'envien a ninguna. Aniré, perquè, clar, me portaran, això és de lògic. Però jo vos ho dic de veritat, ja tots ho dic. Jo, a gust, no aniré a una residència. Com a su casa, en ningún sitio. Su casa es sagrada y en su casa tiene todas las cosas. Y es muy difícil quitarla de su casa, la verdad. Jo dorm en la colònia, claro. Antes també dormia tranquil·la, Claro, però ara més, quan més te posen, que siga pa tu, perquè tingués més un nivell de vida, que pues més acompanya encara. Mira si t'he acompanyat, Tete. Adeu. Bueno, que te ho passes bé, carinyet. Ciao. Adeu, i que treballes molt perquè és senyal que poses molts. Amb 81 anys, Carmen, jo crec que és l'exemple perfecte de l'efectivitat del programa, Javier. Sí, és, además, una persona con una capacidad de contar y de hablar y de transmitir cosas espectaculares. Quins són els requisits que ha de complir una persona per a poder accedir a este programa, a esta iniciativa? Clar, perquè Carmen anava amb ventatge, perquè ella portava el smartphone... Sí, ja se maneja, però no és necessari. No, vull dir que perquè la mòbia, per exemple, pobreta, no s'aclarix... Però no és necessari. No és necessari. Los requisitos es mayor de 65 años, persona que viva sola o que al menos pase 4 horas diarias sola, y que tenga un nivel de autonomía suficiente, digamos, o sea, hasta incluso personas con andador, digamos, personas que ya están con niveles de dependencia mayores no podrían entrar al programa. Pero esos son los requisitos, porque en principio la persona mayor no tiene que operar con, digamos, la... Exacte, no hauria d'apretar tampoc cap botó, ni absolutament res, que els sensors ho detectarien... Quan hablamos de la tecnología Internet de las Cosas, la gracia de Internet de las Cosas es que no hace falta una operación por parte de las personas para que se active. Internet de las Cosas son aparatos que generan información, en este caso esos sensores, y que la envían sin necesidad de ninguna interacción por parte de las personas mayores. Quien recibe la información, las personas cuidadoras, sí que reciben la información en un smartphone. Entonces ellos sí que necesitan unos conocimientos mínimos, digamos, para manejar la app. Pero las personas mayores no requieren de ningún tipo de interacción. Pero incluso si pasará qualsevol cosa, crida y la tratete, que estic bé. Claro. Sí, sí. O sea, que... sí, sí. O sea, lo que sí que tienen las personas mayores en su casa, digamos, el dispositivo tecnológico, por entender, son 5 sensores de distinto tipo, habéis visto, y una tablet. La tablet lo que actúa es recibiendo la información de los sensores y transmitiéndola al sistema donde se registra la información. La idea es que esa tablet también pueda ser un mecanismo que le facilite información a la persona mayor. No que tenga que interactuar necesariamente con él, pero sí que, antes comentábamos en off, bueno, que le pudiera avisar si toma alguna medicación pautada, que le enviara alarmas vía tablet de tienes que tomar esta pastilla, tienes que, o hay una actividad en el barrio y puedes bajar a esa actividad, o bueno, que fuera un mecanismo que le facilitara información, pero sin necesidad de que tuviera que interaccionar con él. Claro, es que això és una evolució 2.0, diguem-ne, del comandament que havies d'apretar un botonet per si el passava alguna cosa, perquè, clar, si realment el passa alguna cosa, no tens capacitat de reacció per apretar.
Vull dir, realidad, són els sensors els que ho capten automàticament. En realitat, en el cas del projecte en València, digamos, os decía que és en otros siete países europeos, en el cas de València, el projecte està liderat per les naves i trabajamos con el ayuntamiento, però també formen part del consorci valenciano. Por un lado, Mayesfera, lo veíamos en el vídeo, és la empresa tecnològica que ha desarrollado todo este aparataje, y tres empresas de las que prestan ese servicio, de las que prestan, hasta ahora han venido prestando servicio de atención a mayores, de teleasistencia, la del botoncito. Esas empresas son socias también del proyecto, porque lo que estamos es con ellos probando otras maneras de mejorar y de avanzar en este tipo de servicios. I a la vista dels resultats que heu obtingut fins ara, cap a on penseu que evolucionarà este sistema? En cuenta que todavía, o sea, estamos ya y hace muy poquito tiempo que hemos empezado a desplegar, os comentaba, está previsto desplegar en 525 domicilios, ahora mismo se ha desplegado en 100 más o menos, entonces estamos en una fase muy preliminar, pero ya lo que estamos recibiendo feedback es fundamentalmente, os lo comentaba antes, de la tranquilidad que le proporciona tanto a la persona cuidada como a la persona cuidadora el saber que si pasa algo van a tener. A partir de ahí, la verdad es que se nos abre un mundo de posibilidades, digamos. Si es una problemática que a nosotros en las naves, digamos, que uno de los ámbitos de trabajo que tenemos es el de salud, el tema de las personas mayores y sobre todo de la soledad, porque hablamos de las personas, de la cantidad de personas que viven solas mayores, pero también hay un problema de cómo viven, en qué condiciones viven y sobre todo el problema de la soledad en la que viven. Y con Día Carmen, ¿no? Que como a casa no está cap lloc. Claro. Sí. Porque normalmente no volen abandonar la seua casa. Esa es una de las cosas que te dicen las personas mayores. Molt més millor, encara que siguin a soles, a la meua casa, a la meua casa. I dir, vaig a ficar d'una persona perquè estigui amb tu. No. Com va dir ma tia, tenia que donar-li de menjar, també. Bueno, pues Javier Ibáñez, coordinador tècnic de les naus, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres en el Matí a punt i acostar-nos els avantatges d'aquest nou sistema. L'acomiadem amb un fort aplaudiment del nostre públic. També a vosaltres, Aureli, Eva, gràcies per acompanyar-nos un dia més en el Matí a punt.